de cómo hacer este vestido con falda circular, cuello camisero. Y estos botoncitos que se le ven en realidad son lentejuelas. Se las pegué con silicón. Algunas cosas sí se les va a pegar a las prendas y otras no. Algunas sí porque no se pueden coser muy bien. Entonces traté de coserlas y era un total fracaso ya que se despegaban. Vamos a ver un poco del proceso. Espero que les guste. A continuación voy a hacer el molde, voy a empezar con la falda y posteriormente de ya realizar la falda voy a hacerle transformación a la parte delantera que es un talle básico y a la parte de la espalda. También voy a hacer lo que es el cuello para que así luzca nuestro vestidito y posteriormente lo vamos a cortar, vamos a hacer todo ese proceso del trazo. Espero que les guste y vamos a continuar. Ya que hemos terminado con el trazo, lo siguiente que voy a hacer es cortar las piezas. Las vamos a cortar en la tela indicada. En esta ocasión voy a usar una popelina de algodón. Entonces voy a cortar todas mis piezas y posteriormente el siguiente proceso es la confección. Thank you.
cortadas, seguimos con la confección. Voy a coser los cuellos, delantero y espalda, unir los solanes, que en esta ocasión son dos solanes en este vestido, y le voy a pegar la lentejuela. Y vamos, por último, vamos a ver cómo nos queda en nuestra Barbie. Así es como nos queda, lleva mangas, el vestidito, cuello camisero y una falda en olares circular. Los botoncitos, ya saben que les había comentado que eran de lentejuelas, se los pegué, traté de coserlos, pero no se podía, se descosían a cada rato, entonces la opción quedó súper bien. Pegados. Los detalles pequeños iban pegados. Espero que les haya gustado este proceso y si les gustó, nos vemos en un siguiente proceso. ¡Adiós, nenas!